Hoy es viernes 23 de febrero del año 2024. Estamos con Francisco José Tubio, edad. 48. ¿En qué ciudad vives? En Córdoba, Andalucía. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues llevo 2 años que no hago nada, nada más que sentado en un sofá. No hago nada. ¿Entonces usted tiene mucho dinero? No. No tengo dinero, ¿Cómo va a tener dinero? Usted sentado en un sofá y entonces, ¿cómo hace para comer todos los días? no. Es que tengo una pensión. Ah, eso sí. Tengo pensión. Pero yo hace 2 años trabajaba. Lo que ¿En qué pasa es que me he quedado trabajabas? bloqueado en la recogida de cítricos. Recogía cítrico. Cítricos. Y esto también es por esto la sesión, porque también me he quedado bloqueado y no hago nada más que estoy todo el día sentado en un sofá. Así llevo 2 años. No, vaya a recoger naranja, aunque sea a mano, sin máquina, una por una. Pero me he quedado bloqueado. Oiga, ¿ustedes utilizaban máquina para recoger los cítricos? No, a mano. A mano, una por una. No, una pruna, sí, una pruna, con un macaco, con una bolsa que se cuelga en los hombros y ahí se va cargando. Y no han inventado ninguna máquina para eso. Sí, sí que hay máquinas. Lo que pasa es que son muy caras. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Juan. ¿Está vivo? Sí. ¿Y tu mamá? Antonia. También. Sí. ¿Tú vives con quién? Con ellos vivo. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Tengo Soy el del dos. medio. Tengo dos hermanos. Soy el del medio. Váyase para Sevilla de paseo. Y aproveche de una vez y arrima hasta Cádiz. Lo que quiero es volver a trabajar. Lo que Ay. quiero. ¿Y quién se le impide? Usted tiene brazos, usted tiene manos. Pero Nadie. he perdido la motivación, la energía, he perdido la energía. Hace 2 años que no tengo energía ninguna. No, no, ahora la buscamos y la encontramos. A ver si es verdad. Y la volvemos a poner otra vez. Eso. Listo, Ojalá. qué más vas a cambiar hoy? Pues quiero que me libere de una posesión que me viene durando casi toda la vida. Tengo una posesión casi toda la vida. La liberamos ahora. Hace muchos años. Listo, ¿qué más vas a liberar hoy? Quiero recuperar la energía vital. Recuperar la energía vital. ¿La recuperamos Gracias. toda o dejamos un poquito sin recuperar? No toda. Toda. Y la actividad física y el deporte también quiero recuperarlo. Pues yo hace 2 años era muy activo. Y el deporte. ¿Qué deporte le gusta? Me gusta jugar al fútbol, correr. Listo, volvemos a recuperar eso otra vez. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo estreñimiento crónico. Quiero dejar de fumar. Dejar de fumar. Listo, ¿qué más? Ahora viene lo bueno. También quiero que un ser superior me ayude a desarrollar completamente un sexto sentido que tengo para poder ir hacia la luz en vida, poder dedicarme a llevar hacia la luz a las personas.
Quiero desarrollar sexto sentido. Para poder dedicarme a ayudar a las personas también con ello. Para ayudar a las personas. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero servir de canal para traer la luz al mundo. Quiero traer la luz al mundo. Me intenté quitar la vida hace 3 años. Hace 3 años intenté quitarme la vida. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ya está. ¿Tienes tristezas? ¿Tienes ¿Cómo? tristezas? ¿Tienes tristezas? Ah. Hombre, estoy triste, claro, porque no me muevo. Y como no me Entonces, muevo, estoy triste. no, si se mueve, se He movió para un perdido lado, mi ya casi no lo amistad veo. vital. Bájelo un poquito más porque se movió mucho. Bájelo que no le estoy viendo la barba completa. Mueva un poquito el móvil, eso. Así, ahí quedó bien, no lo Ajá. mueva. No lo mueva. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Francisco. Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Voy a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que te marcó y me lo dices. Niño o grande, triste o miedo, piénsalo, recuérdalo y me lo dices. 1. Dos. Tres. Si era de día o era de noche. 4. Lo que estaba sucediendo, recuérdalo. Siéntelo. Si estaba solo o con alguien. Si era de día o es de noche. El abuelo Francisco o el abuelo Francisco.
No me viene nada a la mente. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora que ya no viene nada a tu mente, entonces tú puedes ir a un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, o usted no. Entonces, mientras te viene algo a la mente, háblame de ese momento triste. Cuando me intenté quitar la vida. Vamos hasta allá. Y dime si es de día o de noche. Es de noche. ¿Y estás solo o con alguien? Estoy en mi habitación. Sí. Tengo unas pastillas que me recetó el psiquiatra. ¿Y para qué te quieres ir para el otro lado? ¿Qué afán tienes? Porque ya no quiero vivir. Sé que hay vida en el otro lado, quiero ir. Pues vamos un momento al otro lado a ver qué pasa, a ver quiénes te están esperando. Entonces vamos al último momento de tu vida y observa en el espejo del tiempo tu vida. Observa en ese espejo el momento en el que ya te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo acá. Te tienes que ir. Suelta ya ese cuerpo. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete en paz. Y observa quiénes llegan a recibirte en el otro lado. Observa si está el abuelo Francisco. Ya no podrás ver más las montañas, ni la nieve, ni los bosques. No volverás a ver nunca más esa noche oscura llena de estrellas, con ese arco iris de colores, de luces. No podrás ver nunca más los cisnes en el lago. Ni los mares. Nunca más. Llegó el momento de irte. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Vete en paz.
¿Ya soltaste ese cuerpo? Ya no lo necesitas. A donde vas, no tienes cuerpo. Eres espíritu. Suelta ese cuerpo. Y suelta también la posesión que tenías. No la necesitas. A donde vas, a la luz, tienes que llegar solo. Solo llegaste al planeta Tierra y solo te vas. ¿Qué estás imaginando? Ah, Belio, no veo nada. Es que no va a haber nada con los ojos cerrados. Los españoles cierran los ojos y siguen viendo. Y eso en qué parte de España es. Ni el rey Felipe es capaz de hacer eso, cerrar los ojos y seguir viendo. Por eso Leticia no hizo lo que hizo. ¿Ah? No veo nada en mi mente, no veo nada. No, tampoco. Tampoco va a haber nada en su mente. Y es que su mente tiene una pantalla de televisión. No va a haber nada. Pero cuando los españoles cierran los ojos, pueden sentir alegría, tristeza, miedo, culpa, angustia. Eso sí lo pueden sentir los españoles con los ojos cerrados. Y más los de Córdoba, tierra de Boabdil, rey de Granada, los de la tierra del Mio Cid, entonces piensa en algún momento en el que te sentiste mal y me lo dices, triste, enojado o con miedo. Como se sintió Boabdil cuando tuvo que salir de Granada con su mamá, rumbo al exilio. Piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Tú conoces a Francisco desde que era niño. Tú que lo conoces desde niño, dime, ¿qué pone triste a Francisco? Qué triste las voces que me hablan. Ya. Observa qué te dicen las voces y me lo dices a mí. Yo quiero hablar con esos seres. Dialogan conmigo y se ríen de mí. Maravilloso. Dicen que nunca me van a decir quiénes son. Qué buena noticia la que me estás dando, que se ríen de ti. Donde tú me hubieras dicho se lloran de mí, yo me hubiera puesto triste. Que uno esté tan mal, que sea tan tonto, que sea tan feo, que se lloren de uno, eso sí es terrible. Pero qué buena noticia la que me diste cuando dices que se ríen de ti. Porque sería terrible que se lloraran de ti. ¿O se lloran de ti? O no se lloran de mí. Ah, entonces me diste muy buena noticia. Usted también ría, si es que la risa es un remedio infalible. Si el mundo se riera, no habrían guerras. ¿Qué guerras va a haber ir con esos soldados todos riéndose? A ver, ¿qué guerra? Caña. ¿Ninguna? Caña.
engañan y se ríen de mí. Perfecto. Pregúntales que si en alguna vida pasada han estado juntos. Lo que hacen, se burlan, me dicen sí y luego me dicen no. Listo. Algunos sí y otros no. Perfecto, yo ya entendí. Como son varios, pregúntales qué relación tenían ustedes en esa vida pasada. No somos de la vida pasada, somos de aquí, de ahora. Listo. Pregúntale que si lo conociste. Pregúntale que si ustedes fueron compañeros en el campo, recogiendo cítricos. Primero me dicen que no, luego me dicen que sí. Como son varios, unos sí y otros no. Pregúntale que si eran buenos amigos. Dice que no somos buenos amigos en la vida. ¿No fueron buenos amigos? Listo. ¿Qué te queremos, Dios? ¿Ah? Queremos. Dice, te queremos. Ah, lo listo, entonces si eran buenos amigos. A ver qué más le preguntamos a tus amigos. Pregúntale que si hace mucho tiempo están contigo. Seis o siete años. Hace unos 7 años están contigo. Diles que tú quieres recuperar hoy la energía vital. ¿Qué te tienes que hacer? No hay recuperación. Listo. Diles que tú tienes una posesión hace muchos años. ¿Qué debes hacer? Dicho morirte, Fran, y dejarnos tranquilos. Entonces, según eso, es usted el que los molesta. Según eso, por lo que me están diciendo, usted el que no los deja tranquilos. Qué pilla le pegamos. El molestón es usted. Pregúntales en qué sentido tú los molestas. No hay sentido. Somos y somos. ¿Y tú entendiste? Diles que yo no entendí.
Yo no sé si Francisco entendió, pero yo no. Diles que si te lo explican de otra manera. Estamos hartos de ti, Fran, pero tenemos que estar contigo. Entonces, yo ya creo que sé por dónde va la cosa. Pregúntale que si los pusieron a ellos con brujería y los pegaron a ti. Sí. Ah, bueno, Francisco, usted quería ayudar. Ahí tiene ya varios para ayudar a trascender, a seguir su camino hacia la luz. Dígales que perdonen al que los puso, al que les hizo brujería, y que sigan su camino hacia la luz. Ahí tiene ya para que empiece usted a trabajar, que usted quería hacer eso. Ayúdelos. Ayudarlos a subir y a seguir su camino hacia la luz. Es lo que tú querías hacer, ayudar. Ahí lo tienes. Diles que perdonen si tienen que perdonar. Diles que sigan su camino hacia la luz. Dicen, esto es así, estamos contigo y estamos contigo. Listo. Señal de que tú les caes bien, porque si les cayeras mal, ¿qué iban a estar contigo? Pregúntales qué fue lo que les agradó de ti. En que están trabajando y están conmigo y están trabajando. Sí, están trabajando porque, según entendimos, los enviaron con brujería. Pero diles que para qué tienen que trabajar para otro espíritu, que ellos son espíritus, que ellos pueden ir libres hoy hacia la luz, que no sean tontos, dígales. Mene, dice que aquí con usted, pudiendo estar en la luz, ¿por qué otro los mandó y los puso allá a trabajar? Dígales que se pensionen, que se vayan para la luz, que hagan como usted. ¿Los convenciste? Usted vino a ayudar. Eso le toca a usted, a mí no me toca. Lo están buscando es a usted para que los ayude. Se arrimaron a su luz. Si hubiera sido a mí, yo los ayudo. Pero yo no voy a ser de metiche. Usted es capaz, usted puede. Esa es su misión, no la mía.
¿Cómo vas? ¿Lo estás convenciendo? Y usted tiene quien le ayude. El abuelo Francisco, y se llama igual que usted. Si ve que está necesitando ayuda, pídale que le colabore el abuelo Francisco. Ayudar a trascender a estos hermanos espirituales, que sigan su camino hacia la luz. ¿Cómo se lo pido? Con la mente. Abuelo, necesitamos ayuda, necesitamos ayudar a estos hermanos espirituales. Abuelo, le hago una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Auto. Tonto. Abuelo, ¿y usted por qué le dice tonto a su nieto? Si lleva los mismos genes que usted en ese cuerpo atlético que él tiene, usted sigue viviendo a través de su nieto. ¿Se lo dice por cariño, tonto, o se lo dice por cariño? Entonces, abuelo, contésteme la segunda pregunta. Ya la primera me la contestó. ¿Qué consejo le da hoy usted a su nieto tonto? Usted le conoce desde que nació. Usted le pasó una introspección. ¿Qué le aconseja? Abuelo, ¿viste dónde se hizo un tatuaje tu nieto? En la garganta, abuelo. ¡Qué dolor! ¡Qué valentía se necesita para eso! ¿Tu nieto cómo se aguantó ese dolor? Imagínate, abuelo, eso lo chuzan a uno con agujitas. Lo chuzan. Cientos o miles de chuzones, abuelo. Y tu nieto se hizo eso en la garganta. Yo no hubiera sido capaz, abuelo. Ni usted tampoco, porque usted y yo somos de la misma época. Y en esa época ni usted ni yo nos tatuábamos. ¿Tu nieto cómo hizo para aguantar ese dolor? Te hago la otra pregunta, abuelo. ¿Tu nieto es valiente o tu nieto es cobarde? Depende. Depende, porque para el tatuaje fue muy valiente, yo no hubiera sido capaz. Yo poner mi garganta que la chusen cientos de chuzones. O sea, para eso fue valiente. ¿Y para qué consideras tú que tu nieto ha sido cobarde? Para afrontar la vida. Eso, abuelo, aplausos. Más claro imposible. Si su nieto lo quiere más claro, que le revuelva 1 litro con agua. Eres un valiente para unas cosas, pero fuiste un cobarde para afrontar la vida. Mira las palabras tan sabias que acaba de decir el abuelo. Muy diplomáticamente te dijo cobarde. Abuelo, pero no lo hizo. Intentó, tuvo la idea, pero no lo hizo. Entonces lo perdonamos, abuelo, y decimos que no es cobarde. ¿Lo perdonas?
¿Qué consejo le das a tu nieto abuelo? Que entre a los bomberos como voluntario. Que entre como voluntario a la Real Policía Española, a la Guardia Civil. Hijo, yo lo quiero mucho. Usted lo quiere mucho. Pues aconséjelo o déle la orden porque usted es el abuelo y a usted le tiene que hacer caso. Que se vaya. No soy de aquí. Usted también era de Córdoba, abuelo. ¿Sabe que usted también era admirador del rey Boabdil de Granada? Un poquito más, abuelo, y a usted le toca conocerlo. Por muy poquito. Y al mío, sí. Abuelo, ¿usted sabe qué fue lo que pasó con una espada del mío Cid que le regaló al yerno y que después el yerno se separó de la hija del mío Cid y lo tuvo que devolver la espada? ¿A usted le contaron eso en la escuela, abuelo? Abuelo, ¿usted cómo le fue en la escuela? ¿Bien o mal? Y como de tal palo, tal astilla, yo puedo sacar conclusiones. Dígame, ¿cómo le fue a su nieto en la escuela? Francisco, No, cómo te fue en la escuela? regular. Sea que al abuelo también le fue regular, porque de tal palo, tal astilla. De tal abuelo, tal nieto. Abuelo, su nieto querido quiere recuperar hoy la energía vital. Él quiere disfrutar los 42 años que le faltan de vida. Quiere ser el cuarentón más feliz de todo Córdoba. Quiere ser como el cordobés, porque él también es cordobés. El cordobés se hizo famoso por los toros. Su nieto quiere ser famoso por el fútbol. Y así ya tendríamos dos cordobeses famosos. Entonces, abuelo, ¿le ayuda con eso a su nieto? ¿Sí o sí? Frank, dile que no soy el abuelo. Ah, y ahora, Ahora. entonces, ¿quién eres? Yo pensé que estaba hablando con el abuelo Francisco. Hermano, ¿quién eres? Que te quiero conocer, te quiero saludar. ¿Tú eres uno de los enviados? ¿De los que enviaron a Francisco? Sí, claro, soy yo así. Ah, entonces te perdonas por tonto.
Aureli, ¿por qué tonto? Porque usted pudiera estar en la luz, disfrutando las 11.000 vírgenes. ¿Cómo es que se queda con Francisco? Dice que porque me enviaron, me pusieron. No, usted, brother, pudiera estar ya en la luz. Pero resulta que ya le va a tener que pedir permiso a Francisco. Y además, pedir perdón. Porque usted lo afectó. Y usted sabe que es cierto. Entonces le pides perdón a Francisco. Y te vas para la luz a disfrutar las 11.000 vírgenes. Francisco, perdóname. Francisco, este hermano espiritual te está pidiendo perdón. Ayuda a lo que es tu misión, tú viniste a ayudar. Envuélvele una nube de luz y dile que trascienda, que siga su camino. Activa tu sexto sentido. Activa tu tercer ojo. Y ayúdalo. Me he dicho, vete para la luz. Me ha dicho que vete tú, no te gibas. Dile que tú también te vas a ir, pero que todavía no es tu momento. Que tú viniste a cumplir una misión y no has terminado. Pero que tú también te vas a ir a la luz. Aurelio, esto no funciona. ¿Y en qué sentido tiene que funcionar? Contame. ¿Qué tiene que hacer o qué? No hay un yo aquí, hay un tú. Aquí hay un yo y aquí hay un tú. ¿Listo? ¿Y quién es el yo? ¿Francisco? Te está hablando en filosofía. Respóndele. Eso es el ser, el yo y el tú. Ayúdalo. Tú viniste a eso. Abuelo Francisco, ¿qué consejo le da usted hoy a su nieto? ¿Qué le aconseja?
¿Y tú, Francisco? Di todo lo que llega a tu mente, todo. Conecta la mente con la boca, con la voz, para yo poder saber qué estás pensando. No soy yo, soy Fran. Listo. ¿Y qué nacionalidad tenías, Frank? Aquí hay. Sí. Pecho. Sí. En tu última vida material, ¿en qué país viviste? Rusia. ¿Y tu cuerpo murió de muerte natural? ¿Te mataron? ¿Accidente o suicidio? Se sabe eso. ¿Me repites? No se sabe eso. ¿Cómo se sabe si se suicidó? O sea, ahí mismo usted se da cuenta si se suicidó. ¿Cómo se sabe si lo mataron? Usted mismo se da cuenta si No lo se mataron. sabe, no, no se sabe. Claro, si tu cuerpo murió de muerte natural, por viejo, por una enfermedad, eso sí se sabe. O si fue un accidente, resbalaste por un abismo, ibas en un tren muy rápido y el tren se chocó, o ibas en un barco y el barco se hundió. Usted sí sabe. Yo soy tú. Listo. Hasta ahí lo entiendo, porque somos gotas de luz del mismo océano luminoso. Somos como dos gotas del mar que se parecen y son hermanas en el mar. Hasta ahí entiendo, tú y yo somos chispas de luz en el océano lumínico. Dime qué quieres, Aurelio. Que dialoguemos, yo quiero saber para qué estás con Francisco. Él no sabe nada de mí. ¿Y para qué necesitas saber? ¿Para qué necesita Francisco saber de ti? Yo soy aquel. Ah, pues eso es una canción. No sé si es argentina, yo soy aquel. Así se llama. Y aquel soy yo, porque si yo soy aquel, es porque aquel soy yo. Veo que te gusta la filosofía. En tu última vida material, ¿qué hacías? Yo no soy aquel. Listo. Sí, pero usted no me ha contestado qué hacía en la última vida material. ¿Qué trabajabas? ¿O qué estudiabas? Ni tampoco me has dicho tu nombre, que no sé si es verdadero, Frank. ¿Me dijiste la verdad en el nombre? Yo nunca digo la verdad. Es que yo me di cuenta ahí mismo que nunca dije la verdad. Usted se parece a mi abuelo, que un día me dijo muy serio, yo nunca, nunca en mi vida he dicho ni una sola mentira. La única mentira que he dicho es esta hoy. Y yo me puse a pensar qué fue lo que mi abuelo me quiso decir. Hasta que por fin entendí qué me quiso decir. Piénsalo, Frank. ¿Qué fue lo que mi abuelo dijo? Te lo repito. Mi abuelo me dijo un día muy serio. Yo nunca en toda mi vida he dicho ni una sola mentira. Nunca he dicho mentiras. La única mentira es hoy, la que estoy diciendo.
Piensa en mí, dices que me quiso decir mi abuelo. Yo ya lo entendí. Me quiso decir que él toda su vida había dicho mentiras y que la única verdad que había dicho fue la de hoy. Fue todo lo contrario a lo que dijo. Nunca en mi vida he dicho una sola mentira. La única es hoy. Dijo mentiras toda la vida. Porque si hoy es la única mentira y está diciendo que nunca había dicho mentiras, es porque sí las había dicho. Que a mi abuelo le gustaba enredar las cosas. Así está tú, Franca. Estás bueno para conversar con mi abuelo. Frank, pero no me has dicho cómo murió tu cuerpo. Dime la verdad. Atentaste contra No tu... soy tan... ¿Ah? No hay muerte de cuerpo alguna. No, de cuerpo sí, de espíritu no, pero de cuerpo sí, claro. No hay que ese cuerpo lo tenemos que llevar al cementerio, al panteón. Hay que llevarle a los gusanos porque los gusanos les da hambre. Entonces imagínense donde uno le lleve cuerpos a los gusanos del cementerio, pobrecitos, se mueren de hambre y los tenemos que enterrar. Y usted se imagina uno enterrando del cementerio los gusanos del cementerio, porque no llegaron cadáveres, no llegó comida y se murieron de hambre. Eso sería triste, un cementerio sin gusanos. Soy aquel. No quiero decirte nada, quién soy, quiénes somos. Oye, Frank. ¿Y eres feliz ahí en esa oscuridad? ¿Para qué me dices que sí si yo sé que no? Pudiendo estar usted libre viajando por todo el universo, como espíritu que es, volando por encima del mar, por las montañas, por las orillas de los ríos, volando, como espíritu que es. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué me dices? ¿Cómo se sale de aquí? Simplemente toma la decisión, es que usted es espíritu. Usted puede atravesar paredes, usted puede atravesar muros, usted puede atravesar ventanas, usted puede atravesar el techo, es que usted es espíritu. Usted no es cuerpo. No necesita hacer nada, simplemente toma la decisión y empieza a volar. Yo espero aquí, haga el ensayo. Pase el techo. Y vaya hasta el pueblo donde usted vivió y regresa. Mientras tanto yo tomo café. Pero no se detenga por las paredes ni los techos, es que usted es espíritu. Usted simplemente pase al otro lado. Usted puede atravesar la pared. Vaya hasta el pueblo donde usted vivió. Recorre el pueblo y regresa. Y yo mientras tanto espero aquí tomando café. Por el universo, por los planetas, por el mar, por encima de las montañas. Y luego regreso otra vez aquí. Me da pena, Francisco. ¿Ah? Me das pena, Francisco. Y usted puede ir con Francisco también, porque Francisco también es espíritu.
Francisco se puede disociar. Francisco puede hacer un viaje astral. Deja su cuerpo ahí en el sillón que yo lo cuido. Y se va contigo a volar por todo el universo. Ustedes dos son espíritus. Y Francisco hace una disociación, un desdoblamiento, un viaje astral. Yo no soy amigo de Francisco. No importa. Él quiere ser mi amigo. Ustedes son espíritus. ¿Qué se va a complicar ahora con que es amigo, que no es amigo, que yo no sé qué? Ustedes son espíritus, no se complique. Váyase con él a volar por el universo. Y mientras tanto, yo espero aquí tomando café. Y cuido el cuerpo de Francisco ahí en el sillón. Vuelen como un par de águilas. Un par de águilas ibéricas. Quiere ir, Aurelio, no se quiere ir. ¿Y qué afán tiene de irse? Dígame usted la verdad, ¿qué afán tiene? Ya es un espíritu o un extraterrestre, lo que sea, no se quiere ir. ¿Qué afán? Dígame usted qué afán tiene que se vaya. Él es un hermano No se espiritual quiere. como usted. Usted también puede estar libre por donde quiera, en otro planeta. No, si soy yo, Francisco, que se lo estoy diciendo, Aurelio. Por eso. Yo ya sea un extraterrestre o un espíritu, no se quiere ir de mí. ¿Y qué problema hay que se quede ahí? Dígame la verdad. Si usted Aquí es... conmigo. ¿Ah? Queda aquí ¿Ay, conmigo. qué problema hay? Son 42 años. Ya dentro de 42 tú tienes que soltar ese cuerpo y ya tú sigues tu camino hacia la luz. Y estos hermanos que están contigo, ya ellos verán si cambian de cuerpo o también se van a la luz. ¿Cuál es el problema? Si 42 años pasa muy rápido. ¿Qué hace que usted nació? Parece que hubiera sido ayer y ya tienes que 48 años. Ya casi tiene medio siglo. 2 años más y completa medio siglo. Y parece que hubiera sido ayer que nació. 42 años pasa muy rápido. Para un águila ibérica, 42 años pasan volando. Y usted sabe que es cierto. Entonces, ¿los perdonas? Sí, yo los perdono. Eso es, y que ellos tomen la decisión cuando se quieran ir. Es que son libres. Usted también es libre. Y el universo nos pertenece a todos. Ya dentro de 42 años tú te tienes que ir. Santería. Estamos contigo desde que te hicieron santería. Ay, ¿y qué problema hay que le han hecho santería? ¿Le hubieran podido hacer brujería? Santería es con santos, brujería es con brujas.
lo hubieran podido hacer reinería, que es con un rey. ¿Qué problema hay en que le han hecho una ceremonia con santos? ¿Para qué se complica usted la vida averiguando con qué le hicieron la ceremonia? Ni aunque se lo hubieran hecho con Lucifer, porque yo soy amigo personal de Lucifer. Yo le hablo a Lucifer como si fuera un amigo. Y te lo voy a mostrar. Lucy, porque yo le digo Lucy, te saludo. Estoy aquí con un amigo nuestro, con Francisco. Y Lucy, te voy a retar, pues entre usted y yo nos retamos cada rato, para que Francisco vea que tú no tienes poder. A ti, Lucy, te reto a que me saques los dientes, me tuerzas los ojos, me lleves a los infiernos, allá donde eso hace tanto calor, con las llamas, a donde huele a azufre. Pero Lucy, yo no tengo todo el tiempo porque estoy conversando con Francisco. Si tienes poder, demuéstraselo a Francisco. Me tuerces las piernas, me llenas de lepra, me pegas el COVID-56, porque es que el 19 ya para usted eso es pan comido. No, el 55, COVID. Y voy a contarte unas 5, Lucy. Si al llegar a 5 no me has hecho nada, qué desilusión la de Francisco. 1, 2, 3. Lucy, te estoy retando con todos los nombres que tienes, los que te ha dado la humanidad. Diablo, cachón, 666. La bestia, el demonio, Satanás. No, hermano, qué cantidad de nombres se va a poner usted. Qué enredo para esa partida de bautismo poner ahí como 10 nombres todos distintos. Ángel de luz, Luzbel. 3, sigue pasando el tiempo y estoy esperando que me haga alguna cosa para mostrarle a Francisco. 4, se está terminando el tiempo, Lucy. 5, ¿terminó? Bueno, Lucy, sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. ¿Ya? Ayúdeme a irme. ¿Ah? ¿Te quieres ir ya? ¿Y qué afán tienes? Si Francisco lleva contigo muchos años, ¿qué son 6 meses más o un año más? Nada. A mí me da igual. Y a mí también me da igual y a Francisco también. Ya somos 3. Pero sí, no debiera estar perdiendo tiempo aquí. Usted que ya es espíritu puro, que pudiera estar en la luz, al lado de las 11.000 vírgenes. Muy tonto si se queda aquí. Yo porque ya tengo que tener este cuerpo y Francisco también. Pero usted que ya es libre, quedarse aquí, perdiendo tiempo. Quiero irme para arriba. Hay que estar esperando. Pídale perdón a Francisco y se va para arriba, se va para la luz. Quiero pedir perdón a nadie. No, nadie no está aquí. Nadie dijo que no podía venir. Que tenía otras cosas para hacer y no vino. Después, cuando venga nadie, yo le digo, vea, ya llegó nadie, pídale perdón. No es que usted me enreda. Usted que desde que comenzamos a hablar empezó a hablar así como en clave. No, pídale perdón a Francisco. No soy nadie, yo soy yo, el de aquí. Ay, yo soy nadie, yo soy aquel, yo soy yo. Entonces perdónese usted mismo. Solucionado el inconveniente. Entonces nadie te perdonas. Perdonas a él es aquel. Y te vas a hablar de filosofía a la luz, al cielo. Oiga, usted en la escuela era como enredadito para hacerse entender. ¿O fue el profesor el que me enredó?
Pobre profesor. Quiero irme. Ayúdeme a irme. Listo, entonces despídase pues de Francisco y pídale perdón. Usted sabe que le debe pedir perdón. Usted sabe que lo hizo sentir mal. No le dé más vueltas a la cosa, pídale perdón. Francisco, te perdono. Eso sí es bonito. Aplausos. Francisco, usted vino a ayudar. Ahí tiene otro. Pero como te pille por ahí, te mato. ¿Qué dijiste? Como te pille por ahí, te mato, Francisco. Ah, eso sí. Él no se deja pillar. No es que él vino a ayudar. Él ya no se deja pillar. No es que soldado avisado no muere en guerra. Y ya usted le está avisando, ya es un soldado avisado. Francisco, ¿lo perdonas? Que lo perdono, claro. Listo, entonces perdone a aquel. Bueno, aquel, ya te puedes ir a la luz. Vete en paz. Que brille para ti la luz perpetua. Francisco, usted vino a ayudar. Ayúdalo a trascender. Envuélvalo en luz. No lo veo, como lo envuelvo en luz. Envuélvalo en luz. Tómele el pelo, a él le gusta tomar el pelo, entonces tómele el pelo usted también. Y ayúdelo a trascender. No tienes poder para mí, Francisco. Yo hago contigo lo que quiero. Sí, que quede claro que usted no lo está obligando. Que quede claro que usted no lo está imponiendo. Que quede claro que usted no le está dando órdenes. Hermano, eres tú el que toma la decisión. Francisco no te está obligando a nada. Él te está ayudando, que es distinto. Porque eres tan terco. Eso fue lo que te enseñaron tu papá y tu mamá. A ser rebelde y terco. Papá y mamá están muertos. Entonces, ¿qué está esperando para ir a la luz al encuentro de su mamá? No la haga esperar más tiempo, váyase. ¿Quieres que te ayude, Francisco? ¿O consideras que tú solo te puedes ir? Tu mamá te está esperando. Que te ayude, Francisco. Él no puede ayudarme. Él sí, él vino a misión, él vino a ayudar. Él sí te puede ayudar. Yo lo conozco bien. ¿Por qué tú? Él tiene un lado secreto que tú no le conocías. Yo lo conozco bien a todos. No, el lado secreto usted no lo conoce. Él vino a ayudar. Francisco es mío ya. Ah, pues yo se lo doy, tómelo, se lo regalo. Cuénteme una cosa, hermano. Usted era gay en una vida anterior. Si era gay, yo lo regalo, lléveselo. Pero si él se antoja de un carro, usted se lo regala. Si él se enferma, usted le paga la cuenta del hospital. Si él quiere un celular nuevo, última tecnología, usted se lo da. Entonces tómelo. Ahí le doy a Francisco y disfrute esos instintos homosexuales que tiene. Listo, ahí lo tiene, lléveselo. Pero le da gusto en todo lo que él se antoje.
¿Ah? ¿Qué dijiste? Es mío. Ah, o sea que es mutuo el afecto, es mutuo, es de parte y parte. Ya están aprobando en España la unión gay. ¿Qué están esperando? Se consiguen una bandera de colores y salen a las marchas. Entonces sí. Se consigue una bandera de colores. Yo no soy acá. Listo. Como nadie puede obligar a nadie. Ni yo puedo obligar a Francisco. Ni Francisco te puede obligar a ti. Porque todos los seres tenemos libertad. Yo tomo café mientras usted sigue ahí perdiendo el tiempo de su vida. Mientras No sigue. tengo vida. ¿Ah? No tengo vida. ¿No tiene vida? Es que no. Usted sí tiene vida, usted es espíritu. Aquí no. Ah, bueno, aquí no, pero en la otra dimensión sí. Es que la vida aquí, ¿qué? La vida aquí es un costal con huesos y tripas por dentro y caca en el colon y orina en la vejiga, mocos en la nariz, piojos en la barba. Esa es la vida de aquí. No, lo importante es la de allá. Entonces imagina uno con una barba con piojos y mocos en la nariz y tripas por dentro y caca en el colon. Eso no es vida. No tengo eso. ¿Usted no tiene No eso? tengo de eso. Sí, usted no tiene eso porque no tiene cuerpo. Pero está perdiendo tiempo de vida porque usted puede estar en la luz. Pero resulta que Francisco sí tiene. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que a usted más le gusta de Francisco? La caca. Los orines. Francisco es tonto. ¿Qué es lo que te gusta? Francisco es tonto. Y nada. Porque yo quiero saber qué gusto tienes. ¿Qué te gusta de Francisco? Los orines, la caca, el popol, los mocos, los piojos en la barba. ¿Qué es lo que te gusta? Ya, salga del closet. Diga que sí, que a usted le gustan los hombres. Y Francisco es un hombre. Pues se llama Francisco. Si no fuera un hombre, se llamaría Francisca. Santa Francisca de Asís. Francisco es raro. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo afán. Si esperas 6 meses, si esperas un año, es tu problema, no es el mío. Pero tú puedes ir hoy a la luz. Y desde la luz ayudas a Francisco. Francisco y me ayudas a mí. Francisco, este hermano, si es que se llama Fran, está contigo, no está conmigo. Si estuviera conmigo, yo lo convenzo de que siga su camino hacia la luz. Pero está contigo. Se ve que a usted le gustó, se ve que usted tiene muy buena pinta, cuerpo atlético, mirada romántica, barba de Barba Jacob. ¿Por qué Barba Jacob tenía barba?
Como dice mi amigo futbolista, decía, el balón está en tu cancha. Así pues que Francisco, hablando en términos de fútbol que te gusta, en este momento el balón está en tu cancha. Yo nunca voy a salir de este cuerpo. Ay, nunca sí, dentro de 42 años. Nunca digas nunca. Ah, entonces sí, entonces sí. Porque imagínense, usted no salga de ese cuerpo dentro de 42 años. Y ese cuerpo bien podrido en ese hueco oscuro en el cementerio. Y usted tiene que aguantar todo ese olor y todos esos gusanos. No le va a decir nunca. Miré antes. Yo porque entendí. Si yo no hubiera entendido, pienso que te ibas a aguantar todo ese mal olor y todos esos gusanos. Cuide antes de que te muera. Ah, bueno, ya por lo menos corregiste. Hasta antes de que él se muera. Ya corregiste. ¿Y qué necesidad tiene? Pero ¿Ah? no me puedo ir, ahora no me puedo ir. ¿Quién dijo que no? Muéstreme dónde dice que no. Francisco, usted vino a ayudar y tiene ahí un hermanito un poquito difícil, un poquito. Demuestre su habilidad, demuestre su capacidad de ayuda. Gradúese. Hoy puede ser el grado. Hoy demuestras que tú viniste a ayudar. Ahí tienes un paciente difícil. Porque pacientes fáciles cualquiera los ayuda. El marinero se conoce en las tormentas, en las tempestades. En mar calmado no se sabe cuál es el buen marinero. Aurelio, lo logré ayudar. Eso sí es bonito. Ahí es cuando se conoce a los marineros, cuando el mar está tempestuoso, con olas. Difícil. ¿Tiene paciencia usted, Aurelio? Si yo soy misionero de la ciencia de la paz ciencia, y lo nombra usted también misionero, ya somos dos. Por lo menos yo. Aunque no se vaya este espíritu o lo que sea, por lo menos lo que me gustaría es recuperar la energía que yo tenía hace 2 años. ¿Y qué problema tiene recuperarla? ¿Quién se lo impide? Se me fue y que yo a este espíritu o extraterrestre o lo que sea, ya estoy acostumbrado, ya me he acostumbrado a él.
Entonces me da igual que esté, que se quede, que se vaya, que haga lo que quiera. Pero lo que sí me gustaría es recuperar de nuevo la actividad física, volver a trabajar. Claro. Mira, dígame la verdad. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Caminando. ¿Cómo aprende un atleta a correr? Corriendo. ¿Cómo aprende un nadador a nadar? Nadando. ¿Cómo aprende un piloto a volar? Volando. ¿Cómo aprende un médico a medicar? Medicando. ¿Cómo recuperas tu energía? Recuperándola. Con ejercicio otra vez. Como un niño aprenderá a caminar. Como un águila aprendiendo a volar. O cómo aprenden a volar las águilas ibéricas. No es volando que aprenden a volar. Sí, claro. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo más que no la recupero, que no, decirlo es muy Bueno, fácil, supongamos que pero no la recupere. Vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. No la recuperó. ¿Qué le hacen en España al español que no recupera la energía vital? Lo queman vivo en una fogata pública, invitan a todos los vecinos. Lo llevan a la Santa Inquisición, lo sientan a una silla con clavos, le echan aceite caliente por los oídos, les tiran los brazos y las piernas. ya no, eso era antes, ¿no? En la Exacto. Inquisición. Lo llevan al oeste americano y que los indios lo amarran a un caballo salvaje y le disparan flechas. Tampoco en España ya no hay de esos indios. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, qué vida esta. Eso. ¿Esta vida está buena o no? Yo estoy cansado ya de esta vida. Vea. Cierren los ojos y hagamos de cuenta que ya la vida terminó. Ciérrenlos. Mire, haciendo que de cuenta que ya te fuiste, haciendo de cuenta que ya terminó tu vida, no podrás ver nunca más los mares. No podrás ver nunca más las montañas. No Pero podrás. veré otra cosa. ¿Ah? Veré otra cosa. Sí, pero Veré otra sí, cosa. otra cosa en otro planeta, pero en este no podrás volver a ver mariposas, ni los pájaros. Aquí no. Aquí no. Me dará lástima, pero ahí hay más vida. Dejarás de ver todo eso. Sí, claro. Pero la vida sigue después, Eso es, Aurelio. la vida sigue. Entonces, ¿qué afán tienes si la vida sigue? La vida sigue después de esta vida, digo. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué afán tienes de terminar esta? Si igual sigue otra y otra y otra. Es muy pesada físicamente, o sea, la vida física, somos materia, somos materiales, somos materia. Sí. La materia. Sí, eso es cierto. Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Aún somos primitivos. Somos primitivos, aún nos queda mucho para llegar a ser no materia, Listo, energía, ¿no? listo. Entonces usted tiene razón. Le doy la razón cuando la tiene. Pero igual. Yo hice un ayuno de 26, de 23 días sin comer nada y sin beber nada. Qué hambre. Qué hambre. Un ayuno total. No, fue un ayuno espiritual. Fue una experiencia muy bonita. Bueno. Experiencia muy, muy bonita. Y así como Un tuviste ayuno que. fuerza de voluntad para ese ayuno, ¿consideras que tiene fuerza de voluntad para decir hasta hoy fumé y no más? Qué va, no, no la tengo, ¿no? Usted tiene fuerza de Es voluntad. porque me falta la voluntad, es No, una cosa que ¿cuál me falta? falta. Si usted fue capaz de tomar la decisión de andar 30 días sin comer. Sí, porque yo he estudiado mucho, he estudiado temas de los chakras, he hecho Eso hinduismo. es. Mire el daño que le hace el cigarrillo a los chakras.
se los chacarea. Vaya, así que. Vaya, así que le hace daño, sí. Entonces, Pero, yo te. tomas la decisión ya de no más. Eso es una condición que tenemos los seres humanos, tenemos condición de estar adicto al tabaco, adicto al alcohol, Entonces, adicto a esto, adicto a aquello. como usted es dueño de sí mismo, retire esa condición. Pero yo no soy dueño de mí. Claro que. Yo nunca fui dueño de mí, Aurelio. Ni usted tampoco. Usted le cambió la vida y de repente se puso a ayudar a las personas. Pero eso porque le cambió la vida, le vino algo y le cambió. Y se puso a ayudar a las personas, pero no, no es porque usted lo haya querido, sino porque le ha llegado. Sí, así es. Ahora usted ayuda a las personas. Ahora, le llegó algo y lo cambió. Es así es. Entonces. Entonces, ¿vas a hacer que hoy te llegue a ti también el cambio del cigarrillo? Ay, Ojalá. y qué se le impide? Dígame la verdad, ¿quién se le impide? Pero la vida no es tan fácil. Ay, ¿quién di O ¿y sea, quién dijo que era ojalá, fácil? ojalá pudiera ser así, ¿no? De que uno dice hasta aquí y hasta aquí, ¿no? Usted sí Ojalá pudiera puede, ser así. usted sí puede. Cierre los ojos, dígalo. Y verá que puede. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Hasta aquí llegó el cigarrillo. Llegó el Ya, cigarrillo. vio que sí era capaz. Sí era capaz. Ojalá. Listo. Nadie se le impide. Y usted ya está grande, usted no es un niño. Usted ya toma sus decisiones. Sí, pero es la vida la que nos lleva. Mi hermano era muy carnívoro. Yo soy vegano. Mi hermano era muy carnívoro. Yo le decía, ya verás como un día te va a llegar el veganismo y ya dejarás de ser carnívoro. Y mi hermano decía, no, no, eso no es posible. Y un día le llegó y dejó de ser carnívoro. Ahora es vegano también. Eso es. Pero no fue a él, fue el que le llegó. Que nos llegue. Las cosas, ¿Listo? el destino nos cambia como a cada uno le toca. No somos nosotros dueños de nosotros mismos. El destino es el dueño de nosotros. No nosotros. Como le digo a Aurelio, a usted le llegó. Además, usted lo dijo en un vídeo, me parece que lo dijo, que le llegó el poder ayudar a las personas. Un día le Así llegó es. y cambió su trabajo. Cambió su trabajo y pero esto le ha llegado, esto no, usted Ah, no lo ha hecho por y sí qué mismo. impide que a usted le llegue también hoy? No, eso no hay. La vida. La vida es la que dirige. Yo soy una marioneta de la vida. Somos ¿Usted marionetas. cree en el Espíritu Santo? Espíritu Santo, hombre, llamándolo así, Espíritu Santo. Bueno, a mi manera sí Eso, creo que hay algo, usted claro. cree que el Espíritu Santo es una paloma? No. Entonces, un águila real. No. Tampoco. Tanto espíritu, como se le suele decir, es una energía viva, ¿no? Es una clase de energía viva, ¿no? Bueno. Entonces volvemos a hablar. Usted me dice, Aurelio, voy bien. Aurelio, volvamos a conversar y volvemos a conversar. Porque ya hoy hemos hablado mucho rato, ya estoy con la garganta seca. Usted hizo que yo me tomara todo el café. Son las 10 ya, Eso. Aurelio. Entonces le hago la pregunta que le hago a todos los cordobeses. Permite compartir la experiencia con otros sevillanos. Sí, claro. Muy bien. Entonces quedamos en volver a hablar y me cuenta cómo va. Vale. Usted me dice cuándo, usted Quedamos. se pone de acuerdo con mi secretaria. Vale, muy bien. Entonces por ahora me despido de usted y del tal cual, de aquel. Vale.
que se despiden también de usted. Ah, bueno, muy bien. Chao. Chao.